Nacional España, Monseñor García Beltrán, nuevo presidente de la Fundación Pablo VI. El pasado 18 de noviembre celebró su reunión ordinaria el patronato de la Fundación Pablo VI, en el que se tomó el acuerdo, conforme al artículo 9 de los estatutos, de nombrar por un periodo de 5 años a Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Guadix, como nuevo presidente de la Fundación, sucediendo en el cargo a Monseñor Antonio Ángel Algora Hernando, quien por razones de edad cesaba en la presidencia. Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de la diócesis de Guadix, es en la actualidad presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación en la Conferencia Episcopal Española y uno de los obispos encargados de la redacción del Plan Pastoral 2016-2020, Iglesia en Misión a Servicio de Nuestro Pueblo, aprobado en la 106 Asamblea Plenaria. Junto con Monseñor García Beltrán, también han participado como ponentes en su redacción el Cardenal Fernando Sebastián Aguilar, Monseñor Adolfo González Montes, Monseñor Juan José Omella Omella y el Secretario General de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo.